¡Recétame! Hoy en Recétame, ensalada fresca de remolacha con pesto de avellanas y tomate seco, queso feta que vamos a encurtir nosotros mismos con aceituna, calamata y especias y unas hojas de menta. ¿Por dónde empezamos, compi? Pues vamos a empezar cociendo la remolacha que la tenemos ya aquí detrás, ¿vale? Es remolacha fresca que la hemos puesto a cocer y estará aproximadamente unos 35-40 minutos cociendo. Queremos que esté un poquito durita y más o menos en ese tiempo se mantendrá durita, ¿vale? Entonces eso lo tenemos por ahí, que es el primer paso. Siguiente paso, vamos a preparar el pesto rojo de avellana, ¿no? Efectivamente. Para eso vamos a necesitar un tomate, que en este caso vamos a utilizar el tomate en crudo, aunque también podemos utilizar tomate asado. ¿Cómo lo asamos? Pues fácilmente, lo metemos en el horno a unos 160 grados, 30-40 minutos y tenemos nuestro tomate asado. Habrá perdido el agua, este pues será un pesto más ligero porque va a conservar todo el agua del tomate. Si lo metiéramos a hornear eso, unos 35-40 minutos, pues perdería el agua, el pesto saldría más concentrado, el sabor saldría más concentrado. Pero realmente, como al final estamos haciendo recetas de verano, pues queremos que se mantenga esa frescura y que salga una salsita, ¿no?, ligera, ¿vale? Entonces, así mantenemos el agua del tomate. Efectivamente, la potencia la va a dar también el tomate seco. Vamos a meterlo, ponemos también las avellanas. Tostadas. Tostaditas. Un ajo. ¿Te acuerdas de cuando grabábamos aquel programa en el que enseñábamos a pelar ajo sin tocarlo con las manos, ¿eh? Sí, cierto. Pero en ese momento no teníamos una olla detrás caliente, sudorando nuestras espaldas. Haciéndonos sudar. Vale, hemos puesto estos ingredientes y ahora un buen chorreón de aceite de oliva. Un chorrito también de vinagre de Jerez. Por ahí. Como siempre decimos, no medimos. ¿Por qué? Porque es al gusto. A mí me gusta personalmente mucho el vinagre de Jerez y le pongo bien de vinagre. Exacto. ¿Vale? Un poquito de sal. Efectivamente. Ponemos la sal. Y un poquito de pimienta. Nosotros siempre insistimos en que damos ingredientes, damos recetas de ingredientes combinados. Pero luego, como dice Estepa, pues a cada uno le puede gustar más una cosa u otra. Si una persona quiere que su pesto salga más suave, pues lo que tiene que hacer es reducir la cantidad de tomate seco e incrementar la cantidad de tomate en crudo. ¿Que quiere que sepa más a ajo porque es un sabor que le encanta y porque sabe los beneficios que le aporta a su cuerpo? Pues entonces, en vez de ponerle dos dientes de ajo, le ponemos tres dientes de ajo. Y que si la repite después por la tarde, muy rico. Exactamente. Yo y estás voy a ahí a triturar esto, ¿vale? Perfecto. Ahora... muy bien. Yo me voy a quedar preparando el quesito, ¿vale? Vamos a hacerlos un poquito más pequeños, como siempre, y para sacar un dado, primero una tira. Pues aquí tenemos nuestro queso feta cortado en daditos y vamos a terminar de añadirle todos los ingredientes. Cogemos unas aceitunas calamatas y le quitamos el hueso y lo vamos a echar dentro. Ya tenemos aquí la remolacha cocida y refrescada y tenemos aquí nuestro pesto que voy a volcar aquí. Yo mientras tanto voy echando aquí la aceituna. Me he puesto los guantes de Michael. Los guantes de cirujano. Porque la remolacha, como sabéis, es un poquito... tiene bastante pigmento colorante, ¿no? Sí, es un poquito difícil de trabajar sin limpiarse. Sí. Sin limpiarse, sin mancharse. Yo de por sí ya soy de mancharme. Tenemos ya el queso con la aceituna y ahora le vamos a poner un poquito de orégano. Este lo tenemos en seco y ahora le vamos a poner un poquito de tomillo en fresco. Como sabéis, la remolacha es un alimento perfecto para el veranito. Aparte de porque está muy rica, porque tiene mucho beta caroteno. Hace que nuestra melanina sea agradecida. Es un excelente aliado para el sol y también cardiovascular. Efectivamente. Exactamente. Para la gente deportista como nosotros y para los que no. Vamos a hacer una cosita para terminar el aliño de el queso feta. Y es coger unas hojitas de hierbabuena y las vamos a asustar, que dicen los cocteleros, que es hacer exactamente lo mismo que se hace con un mojito. Y es, te pones las hojas así, y le das un par de golpes para que se rompan las fibras. No te has tomado ni un mojito tú, ¿verdad? Ni uno. No le gusta nada. Y lo echamos aquí. Y ahora ya tenemos aquí nuestro queso perfectamente especiado, que aquí te puede decir, Esteba, que huele esto. La gloria. Pues si te pones un poquito al lado,
Voy cortando yo la remolacha. Perfecto, y mientras tú vas cortándola, yo voy a ir emplatando. Aquí tenemos el pesto de tomate y avellana, que lo vamos a poner en el centro, en la base del plato. La remolacha ya la puedes poner por aquí. Perfecto. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y el queso feta. Desparrame. Brutal. Vaya pinta espectacular que tiene. Vamos a echarle un chorroncito de aceite, que esto siempre alimenta. Y aquí tenemos nuestro recetame de hoy, que es una ensalada de remolacha con un queso feta bien aliñadito. Ensalada fresca, súper buena, con un montón de propiedades beneficiosas para el cuerpo. Se va mojito. Sí, ¿no? O el mojito sabe a ensalada de remolacha, ojo. Lo echas por encima, te pones moreno. Probarlo en casa, ¿eh?